Good evening, everyone. Good afternoon. Hello. Good evening. Hello, teacher. Hello. Okay, time to start with this class. Vamos a esperar a que encendamos las cámaras, a sus compañeros. Tenemos 2 minutitos para dar inicio, okay? So, be ready. Be ready to start this class. Vamos a ver, clase número 6. Ya vamos a la clase número 6, imagine. Okay, there we have, bueno, ya me apagó la camarita y vamos a decir, cámaras encendidas, recordemos, escribir también el nombre completo, y participar, lo más importante, ¿verdad? Participar, si hay preguntas, siempre hay que hacerlas, hay que aclarar las dudas y practiquemos, ¿ok? Let's practice. Esa es la idea de la sesión de este día. Practiquemos mucho, ¿ok? Very good. Ya puedo ver a Sandra, a Jacqueline, Gloria Carolina, ahí está Iris. Puedo ver a Wilson, Diana, Marcia también está por ahí. Excelente. Ok, hello, welcome back. Before we start, antes de empezar, just give me 1 second. Vamos a hacer un repaso cortito de lo que estuvimos viendo el día viernes. La clase del día viernes, class number 5, we were introducing section number 3. Dimos inicio con la sección número 3, ¿ok? Sección número 3. Y el tema que estábamos viendo era sobre las negative statements and yes, no questions. Les presento la información que tenemos. We were practicing a conversation. ¿Se acuerdan de la conversación? Edith, do you have a question, Edith? Fíjese de que le quería hacer una pregunta. ¿No está ahorita usted así en cámara abierta? O no sé si mi teléfono es el que está así. Porque no veo nada. Sí, no, bueno, ahorita no estoy compartiendo pantalla todavía, ¿ok? Vamos a ver ahorita. Ajá, don't worry. Ay, yo... No, tranquila. Honora, disculpa. Ahorita veamos, Edith, ya estoy compartiendo. ¿Ahorita sí lo puedo ver? Ahorita sí. Muy bien, perfecto. No hay problema. Muy bien, Edith. Este es el tema del viernes, negative statements and yes, no questions. I was telling you, le decía yo, que siempre que hay una pregunta, ¿qué necesitamos tener? Una respuesta, ¿ok? Whenever I have a question, I am going to have an answer. In this case, we have short answers. Respuestas cortas. Tenemos 2 tipos de respuestas en inglés, respuestas cortas y respuestas largas o completas. Complete sentences, complete answers. In this case, we have short answers. Miren, respuestas cortas, pero que no solo decimos sí y no, sino que es una respuesta corta, pero completa. En este caso, usando la estructura de el simple present tense. En los niveles básicos, cuando vayamos ya por el preintermedio también, vamos a seguir viendo el simple present tense. Esta estructura se usa bastante para expresar información personal, información de dónde somos, nuestra rutina diaria y cosas así. El presente es simple. Siempre empezamos con el presente. Ya en otros módulos empezamos a ver el pasado y también el futuro y otras estructuras. Pero el simple present tense tiene
En este caso lo que estamos viendo es respuestas cortas y respuestas largas. ¿De qué tipo son estas? Preguntas con sí y no. ¿Ok? Fácilmente respondemos con un sí y con no. In the question that I was asking you, bien recuerdo que les estaba diciendo, are you from California? ¿Cómo respondíamos eso? Are you from California? ¿Quién recuerda eso? Are you from California? California. No, I'm not. No, I'm not. Are you from El Salvador? Yes. Yes, I am. Very good. Are you from Japan? No, I am not. Are you from United States? No, I'm not. Okay, very good job. Aquí entra en esta respuesta. Miren cómo es información personal. Y ustedes saben sus respuestas. Siempre vamos a usar el yes, I am o no, I am not. O la forma corta, no, I'm not. Ahí estamos. Eso es más o menos lo que vimos el viernes, ¿ok? We were practicing about that. Very good. Let me stop sharing. The topic for today is different. Vamos a ver la clase número 6. Do you still remember how to give your cell phone number? If I ask you, what is your cell phone number? ¿Se acuerdan cómo darlo? What is your cell phone number? Do you remember about that? Sí. Okay, yes. Jenny, what is your cell phone number? It's 7. Okay. 7, 8, 5, 7, 9, 5, 8, 6, 0, 0, 4. Okay, excellent. Diana, what is your cell phone number? It's my cell phone number is 7, 6, 6, 0, 4, 9, 9, 3. Excellent. So if you see, we are using numbers from 0 to 10. Ya vimos los números del 0 al 10. Espero que hayamos practicado la pronunciación. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Because the topic for today is about this one. It's quite easy and very important. Numbers from 11 to 103. And also, we are going to be talking about ages, la edad, cómo preguntamos la edad, cómo expresamos la edad en inglés. Y vamos a tener otros ejemplos de números, del 11 al 103, y algunos ejercicios. This is class number 6. And section number 3, where are you from? ¿De dónde eres? There we go. Faltan como 5 estudiantes todavía. After this activity, voy a revisar la asistencia, okay? But right now, let's go to the platform. Section number 3. Acuérdense que para esta sección, section number 3, we also have the midterm exam. En el midterm exam, tenemos ejercicios de las secciones que ya cubrimos. Sección 1, 2 y 3. Vamos a tomar el tiempo también de revisar el midterm exam como un repaso de lo que ya vimos en la section number 1, section 2 and 3. Here we go. Okay, numbers from 11 to 103. Here we go. Este ya estuvo. Syllable stress. Okay, before we continue, let me remind you, déjenme recordarles, pueden revisar esta información, repasarla las veces que ustedes gusten hasta sentirse seguros de la pronunciación. Please listen and pay attention. Here we go. Vamos a silenciarlos a todos por cualquier inconveniente que se nos pueda dar. Luego activamos los micrófonos, ok? Don't worry.
Here we go. Hi, everyone. In this class, you'll learn a few rules on how to stress syllables. And we will learn how these rules are essential in order to convey our meaning. There are two very simple rules about word stress. Number one, one word has only one stress. One word cannot have two stresses. If you hear two stresses, you heard two words. Two stresses cannot be one word. It is true that there can be a secondary stress in some words, but a secondary stress is much smaller than the main primary stress and is only used in long words. Number two, we can only stress vowels, not consonants. In this class, we will focus on stressing numbers, and in future classes, we will dig into more advanced uses of this topic. Let's take a look at the following numbers and their pronunciation. Notice the stressed syllables. 13, 30, 14, 40, 15, 50, 16, 60. If you hear all the numbers starting at 13, we will stress the second syllable, and similar numbers such as 30, you'll stress the first syllable. This is the reason why whenever you hear a number, you may not be clear on whether the person is talking about 15 or 50. Now is your turn to practice pronunciation. I would like for you to practice repeating these numbers and their pronunciation and record yourself on bookroo.com. After that, you need to share the link of the recording in our discussion forums. Okay, very easy and interesting information. Si se fijaban, nos hablaba del estrés o la entonación de los números. Whenever we have a number with one syllable, what is going to happen? ¿Qué nos decía? Cuando hay un número con una sola sílaba, ¿qué pasa con la entonación? ¿Quién recuerda? ¿Quién leyó esa información? ¿Se marca el acento? El acento va en la boca. Ok, don't worry, aquí está la información, miren. Aquí están las reglas, dice, existen dos reglas. There are two very simple rules about word stress. Number one, one word has only one stress. One word has only one stress. Una sola palabra solo tiene un estrés. Le llamamos estrés cuando la entonación sube, se marca. Okay, entonces, obviamente, si tenemos el número 30, 30, no va a subir en ningún momento su entonación, porque es una sola sílaba, una sola palabra. Stress. One word cannot have two stresses. If you hear two stresses, you heard two words. Okay. Two stresses cannot be one word. It is true that there can be... En number two, si ya escuchamos dos entonaciones o dos stresses, ¿qué significa? Que es una palabra, puede ser en este caso una combinación de dos palabras para formar una sola, in this case, a number. Por ejemplo, tenemos acá the second column. Si se fija en la segunda columna, tenemos una combinación de el número 20, y luego le agregamos un número a la par de ese. Entonces la entonación va a cambiar acá. El estrés va a ir en la primera o en la segunda. Ahorita vamos a ver cómo se pronuncia, ¿ok? So those are the rules for pronunciation. It is secondary stress in some words. But a secondary stress is much smaller than the main primary stress. And is only used in long words. Number two, we can only stress vowels, not consonants. In this class, we will focus on stressing. Okay, the same as in Spanish. Lo mismo que en español, solo vamos a acentuar las vocales. Acuérdense, en inglés no tenemos tildes, no hay tildes. Por eso es bien necesario que nosotros enfaticemos el uso correcto de la pronunciación, porque así vamos a saber darle distinción a
la entonación. No tenemos tildes. En español es muy fácil distinguir. Ah, es una palabra grave, es una palabra aguda. ¿Por qué lo distinguimos? Por las tildes. Sabemos qué tipo de palabra es, but in English, we only have stress. Tenemos la pronunciación, okay? So that's why it's very important. Let me show you the numbers. Tal vez ya se los pueden, ya los hemos repasado, but don't worry. This is a review, que les sirva como un repaso, okay? Number and ages, numbers and ages. Okay, how do you know or how are you going to practice the pronunciation? You know, it's very easy, it's muy fácil. If you see, we have this column, veamos la columna número uno. What do we have here? Number 11 and number 12. Number 11 and number 12. Okay. And after that, we are going to have these numbers. This group of numbers. What do they have in common? ¿Qué tienen en común estos números? What do they have in common? Que todos tienen el ting al final. Okay, that all of the numbers are going to finish with the word teen. Look, 15, 16, 17, 18, and the other, the last one, 19. Okay, teen. Todos estos van a finalizar con la palabra teen. But look. Hay ciertos números que en el caso de el 13 cambia, no se escriben igual que el 3, 13 cambiaría totalmente, el 5 con el 15 no cambia. Because we cannot say 5 y luego agregarle 10. No, cambia la regla o la estructura en que nosotros lo vamos a escribir. In this case, el 15 sería 5. 15, y así tenemos que memorizar, ¿ok? Son los números teen, teen numbers, ¿ok? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. ¿En dónde pueden ver la pronunciación? O el estrés, ¿dónde sube? ¿En la primera palabra o en la segunda? En la segunda. Ok, very good. Miren, 14. Sube la entonación. 15. 16. 17. It goes up. 18 and 19. Very good job. After that, we are going to have this group of numbers. Miren este grupo de números, desde el 20, acá hasta el 29, ok. Este grupo de números, o empezando desde el 20, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, and 29. Okay, look. Tienen algo en común también. ¿Qué tienen en común? Let's look. 20. 20. Okay, que todos obviamente van a iniciar con 20. Y que todos, miren, los escribimos con un guión. No es como en el 13. O el 14, miren que se escribo 4 y luego 10. Escribo 6 y luego 10. No, porque en este caso, este grupo de números se convierte en una sola palabra. Ok, pero acá sí podemos hacer la distinción. 20 y luego 1. 21, 22, 23. Algo así sería la forma correcta de escribirlos. Ok, so we are going to have this. El guión. 21, 22, and so on. Okay. Fácil de escribirlo del 20 al 29. You just need to know
on how to write the number 20. Okay, the same. Look at this group of numbers. Lo mismo con el 30. Ya sabemos cómo escribir 30, Terry. Entonces, ¿cómo escribo 31? ¿Quién me ayuda a escribir 31? Okay, I write 30, luego el dash, and 31. Y 39. I am going to write 30. Okay. And like that. Así. Fácil. Y así lo hago del 31 al 39. Very easy. Okay, now look at this group of numbers. Este grupo de números. From 40 to 90. What do they have in common? Well, incluyendo el 30 mismo y el 20. ¿Qué tienen en común? What do they have in common? Termina en la misma terminación. Ok, exactly. Todos ellos van a terminar con like this one. T-Y. Y este grupo va a terminar con T-M. Okay. Here we go. Okay, voy a borrar este y este. Tienen en común. Very good. They are going to finish with T-Y. Okay. But please. Okay, let me do something. Okay, I'm sorry. Luego ya vamos a activar los micrófonos. Don't worry. Si se fijan, hay una regla que debemos de seguir. Don't confuse this one. Les escribo aquí el número 4, miren, forward. Y tenemos el número 40. What is the difference? Four and 40. Es creamos el 4 mejor, el 14. How do you spell 14 like this? Look, you are never going to ask an U. En el 40 no lleva letra U. En el 4 y el 14 sí va a llevar. Okay? Please remember that rule. Para el 40 quitamos la letra U. 40. El 4 y el 14 sí van a llevar la U. F-O-U-R. But in the case of the number 40, en el 40, forget about the letter U. Okay? 40, 50, 60, 70, 80, and 90. Okay? 40, 50, 60, 70, 80, and 90. Y hacemos lo mismo. Si queremos escribir 46, digamos, lo mismo. You are going to write 40. And then, agregamos nuestro guión. Y luego, digamos, ya 45. 40, and then 5. Y lo mismo si yo quiero escribir 97. Let's see. 90. And then, 5. Those are examples. Son ejemplos, ¿ok? La escritura no va a cambiar. Siempre van divididos con un guión. Here we go. What else? ¿Qué más podemos distinguir de estos números? Probably the pronunciation. La pronunciación, ¿ok? 40, 50, 60, 70, 80, and 90. Look at the pronunciation. One more time. Four. Decimos 40 or 40? 40. Miren. 40. Es como que cambiamos de color para que se note. Let y me... es como que la R no, es una R, no una R, ¿verdad? Exactly. Es más suave la pronunciación. Miren, 40. Luego digo 50 en este caso sí, no aplica. 60 tampoco, aquí sí. Volvamos en el 70. 70.
80. Suena como una R. En 90. 80. Ok, 40, 90. 70. 40, 70. 80, y en el caso de el 80 y 90 suena como una R. 80, 90. Remember that we are learning American English. Sí, es cierto que tal vez en el inglés británico puede sonar un poco más fuerte la pronunciación. 80, 90, ok, 60. Bueno, se suena igual. 40. Pero en el americano se suena así. 40, 50, 60, 70, 80, 90. Ahí cambia la pronunciation. In the case of the 100, aquí estamos hablando del grupo de 100 para arriba. Tenemos dos opciones. We can say 101, or you can also say 101. Okay, it's up to you. Ustedes deciden. In my case, I use both. Yo uso ambos. Y es correcto, ¿ok? 101, 101. 102, 102. 103 and 103. The same, ¿ok? Podemos utilizar el and y también lo podemos quitar, ¿ok? Very good. Hay otra forma también, si queremos decir 101, podríamos leerlos 101, pero ya es mucho más informal, pero también se puede decir 101. Quiero decir 105, teacher, 105, está bien, o puedo decir 105 o 105, y así podemos llegar hasta el 199, la misma regla aplicaría para los 200 en adelante también. But in this case, in this class, solo tenemos del 11 al 103, 103, okay? And that's it. ¿Qué más podemos destacar de este grupo? Questions. Vamos, chicos, ahorita sí pregunten. Questions about numbers. Let me listen to you. Los escucho ahorita. No questions. Or probably questions in pronunciation. Yo tengo una pequeña consulta. Mm-hmm. Tell me. En cuanto al número 3. Ok. Con el 30 y el 13. Mm-hmm. En cuanto a... Ajá, yo tengo un poco de problema con la R, entonces siempre he tenido problema con el 3. Ajá. Bueno, de hecho con esos tres números, no sé cuál sería como la pronunciación como correcta. Ok. Creo que se puede confundir un poco. Yes, con... Yes, you know, sí. Sí, claro que sí. Here we go. Ok, número 13, ¿cuál era el otro? El 3 y el, bueno, el 30. Y bueno, el 30, sí, el 30. Sí, sí, también. Uh-huh. Ok, practiquemos. Tres. Well, too small. Vamos a hacerlo más grande. Like this one, so you can see. Number 3, number 13, and number 30. Pongamos otro grupo de números también. Number 4. Que también a veces cuesta. Okay. 3. If you see, in Spanish, we don't have this sound. No tenemos este sonido en español. Es por eso que a veces, aunque hay nombres que terminan con estas dos letras, no hacemos la entonación correcta. ¿Okay? Se nos olvida. For example, ¿han visto este nombre? Or maybe this one. ¿Cómo los pronunciamos nosotros? Lisette.
Elizabeth. ¿Y a dónde queda el sonido de la H? Es muda. Muda, ah, okay. Y miren este incluso. Ruth. Hacemos. ¿Y qué sería lo correcto? Ruth. Exactly. You say, sí, si no es que no existe en español, es que no lo pronunciamos bien. The same, lo mismo con la Z. Elizabeth. Sería Elizabeth. But we don't speak in that way. No nos acostumbramos a hablar así, ¿ok? En inglés necesitamos resaltar esa pronunciación y es por eso que tenemos ese conflicto, porque no lo usamos en Spanish. No es que no exista, no lo usamos. Three, ¿ok? This sound in English is going to work in this way. ¿Cómo trabaja? ¿Cómo funciona? La lengua tiene que subir a nuestros dientes. Three. ¿Ok? Three. No voy a decir three. Si no, estaría diciendo, todos saben, árbol. Three. Miren. Three and 13 and 30. Árbol tres. Three. ¿Ok? So let's practice. Practicamos el número 3 ahorita. Three. Everybody. Three. No, sigo escuchando árbol. Three. One more time. Three. Ahí más o menos escuché. Three. Por ahí vamos. You need to practice more. 13. ¿Qué pasa con el 13? También lleva, miren, este sonido. Thirteen. Aunque acá no se puede confundir tanto con el 30, ¿por qué? Por la terminación, por el golpe en la entonación del número 13. 13. Y el número 30, no tiene ese golpe en la entonación, solo decimos 13. Three. Fíjense que el 13, la entonación va a subir, porque como son dos sílabas, la segunda tiene que ir hacia arriba. 13. Muy bien, así. Y el 30 solo es una sola palabra, ¿ok? No son dos palabras, ¿ok? Sorry. There we go. Look at number 4. Aquí sí, la U. Four. Aquí four. 14. Creo que no les expliqué la regla de los tiempos. Ok. 14. And 40. The same. Pasa lo mismo. Miren. 40. Suenan más planos, el 4 y el 40 y el 14. 14, ¿ok? Así tenemos que pronunciarlos. 13. La pronunciación. What's that? Oh, la asistencia. ¿Qué es?
¿Cuál estará? ¿Estará muy? Vamos a ver. Say here more present. Okay, give me one second. Asistencia ese día. Vamos a ver. What day is it today? ¿Qué día es ahora? Monday. Monday 12. Okay, I'm ready. Andrea, Michelle, Espinosa, Marcos. No? Andrea, Nicole, Ramos, Rodríguez. Present. Excellent. Andrea, Raquel, Escobar, Flores. Brian, Ernesto, Elías, Alvarado. Present. Excellent. Diana Gabriela Escobar Hernández. Okay. Fátima Elisa Marroquín Mejía. Here. Excellent. Brenda Elizabeth León Barrientos. Gloria Carolina Martínez Arce. Héctor Adalberto Velado López. Okay. Excellent. Give me one second. Okay. Iris Yolanda Calderón Aldana. Present. Jacqueline Rebeca Cermeño López. José, no, Jorge Alberto Ramos Erazo. Present, teacher. Okay. José Enrique Orellana Arana. Present. Okay. Catherine Roxana Sandoval Contreras. Present. Marcia Beatriz Lobos Franco. Present, teacher. Okay. María Elena Ibarra Álvarez. Present, teacher. Very good. Miriam Edith Rigueros Hernández. Present, teacher. Okay. Sandra Carolina Méndez de Ábalos. Present. Wilson Javier Flores Ramírez. Present, teacher. And Jenny Carolina Ardón Cruz. Present, teacher. Very good, Jenny. Bien, vamos otra vez a la clase. You are going to practice. Les voy a enviar el cuadrito, the picture. Please, practiquemos con sus compañeros hasta que se acaben los 5 minutos. Don't stop practicing. Cuando volvamos, vamos a seguir practicando. Don't worry. Si les surgen preguntas, please make those questions. 5 minutes to practice. There we go. Grupo de tres vamos a hacer. Here we go. Groups of three. Okay, here we go. Vamos, clase. Let's practice right now. 5 minutes to practice numbers. Pronunciation. I'm just missing Diana, Carolina, María Elena. Go with your classmates, please. Okay, only María Elena is missing.
estoy, no le estoy poniendo mucha atención. Ok, está bien. Comenzaré yo y luego vas tú. Okay. Vergo. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. No, 30. Ah, 30. 40, 50, okay. 60, 70, 80, 100, 102, 103. Okay. De la pantalla. Ya van a salir. Ya, si quiere que el tema me la vuelva a compartir para estar viendo yo y repetir. Sí. Ok, gracias. Aquí está. Sería 11. 35. Este 50. 100. 100. 29. 29. 18. 18. 19. 19. 10. 20. 20. Ahora voy yo. Bueno. 28. 38. 22. 32. 33. 33. 88. 88. 63. 63. 50. 50. 13. 13. 84. 4. Un momento, please. 30. Mm-hmm. La T con H hace como una Z, pero no es Z. Uh-huh. 30. 30. 30. Así, ¿verdad? 30. Así, así. 13. 13. Did you finish? José Enrique and Hector, did you finish? Teacher, yo tenía un problema con el micrófono, estaba arreglándolo, teacher, lo siento. Ay. Puchica, sí, hasta la cámara me estaba de pispilear, no sé por qué. Really, es verdad, al inicio la había encendida, sí. Y después ya no. Sí, teacher. Ajá. ¿Y José Enrique? Ok, entiendo. Hola. Terminaron de practicar, did you practice? Y ahí vamos, despacio. Vamos a ver qué tal. ¿Cuál es el que más les cuesta? Which one?
Fíjate, teacher, que yo sí tengo una pregunta. Vamos, ahorita, pero... De 11 sí es 11, ¿verdad? 11. Ah, ¿y 12? 12. Suena como una F. 12. 12. Mm-hmm. Como F. 12. 11, 12. Mm-hmm. Exactly. A mí me dicen el 13. Hay uno que suele pronunciar como 3 en vez de decir 30 o 30. No sé cómo. 13. 13, ajá. 13. Acuérdense que el teen lleva la mayor fuerza de voz, el teen. Y eso nos hace distinguir entre el 13, el 30 y el 3. 13. Y 30. Se fijan, suena bien plano. No hay entonación que suba la voz, sino que suena 30. Okay, ¿y el 100, cómo lo dicen? 100. Yo digo 100. One more time, José Enrique, and you? 100. Ajá, yo a todos les escucho 100. Nice. 100. Si se fijan, es D-R-E. Dread. 100. 100. Ahí vamos. 100. Yes, it's not 100. Mm-hmm. Lleva una D-R-E. 100. Okay. Yo lo decía con J. 100, really, 100. Ah, es que sí, en sí, en inglés la H suena como J. Ah, okay. En español es muda, en español es muda, en inglés suena como J. Han, ha, ha. Así que sí estamos bien, José Enrique. 100. Ah, la corrección es al final, la D, R, E, D, al final suena dread, no there, 100. Pero vamos a hacer esta corrección ahorita con toda la clase. Excellent job. Vamos ya a la sala principal. Okay. Okay, here we are. Ya volvemos. Okay, I was listening to you, class. Estaba escuchándolos, la pronunciation. Y sí, pude distinguir algunos números que tenemos que repasar. We need to practice lo mismo, el 13, el 30 y el 100. Esos fueron los que más en común escuché que nos está fallando. Vamos a practicar, please. Y no confundamos el 20 con el 30. 20, 30, 21, 31 es diferente, ¿ok? 21, 31. Look, how do you say 100 in English? ¿Cómo decimos 100 en inglés? 100. Ahí está, 100. Muy bien. ¿Alguien dijo 100? 100. 100. Excellent. 100. Look, 100, y yo escucho que varios me dicen 100. Why 100? 100? No. 100? ¿100? Very good job. 100. Así se pronuncia. 100. 100. 100. 101. 102. Y así sigue, ¿ok? 100. Dread, dread. Otra vez, 100. 100. Okay, ahora sí le escucho. 100. Miren, dread, dread, dread. 100. Excellent. 100. 100. ¿Y ese cómo suena otra vez? What number is this? 30. Excellent. 30. 30. And this one? 13. Excelente, 13. Y otro, este, me falló a muchos. 40. ¿En this? 40. 90. 90. 90. ¿En this one?
101. Excellent. Ahora sí escucho 100. Excellent. And if you see part of the class, parte de la clase era preguntar cuántos años teníamos. How do we ask that question? ¿Cómo preguntamos eso en inglés? How? How old are you? Ya ven por qué no tenemos que traducir literal el inglés al español, porque a veces no tiene sentido. How old? Old significa viejo. ¿Qué tan viejo eres? No, nos ofenderíamos si nos dicen eso. ¿Qué tan vieja eres? Oh, ok, no, no me digas eso. How old are you? En inglés es ¿cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? How old? Y vamos a unir el sonido. O vamos a unir esas dos palabras. How old? How old? How old? How old? How old? How old are you? How old? How old are you? How old are you? How old are you? How old are you? Y como es una pregunta, en las preguntas igual, la última palabra, la entonación sube. How old are you? How old are you? Excelente. How old are you? El signo de interrogación hace que mi última palabra suba la entonación. How old are you? How old are you? How old are you? Depende de... How old are you? And we are going to use the verb to be, el verbo to be para responder. I am. How old is the teacher? ¿Cuántos años creen que tiene la teacher? How old am I? Who can guess? 25. 32. I'm not, gracias a los que dijeron 25, pero no, los defraudé. 32, I am. Nunca vamos a, otra vez, miren, no vamos a decirlo literal. I have, no, nunca. I have 32. No, eso no existe. Yo tengo 32. Sí, es cierto que tiene lógica, pero es incorrectísimo. Never, never, please, never. We are going to use this one in English. I have, I am. Y si queremos hablar de alguien más, podemos decir she or he is 32. Él tiene 32. Ella tiene 32. Nunca decimos she has or he has 32. No. Never, okay? She is or he is. I am. How old are you? I am 32. She is 32. He is 32. Okay? Let me ask you, les pregunto lo mismo. How old are you? Don't forget, vamos a decir I am. How old are you? I am Diana. Okay, Wilson, how old are you? Mm-hmm. I am 38. 38, okay. Diana, how old are you? I am 22. I am 22, excellent. Iris. Iris, how old are you? I am 37. 37, okay. Andrea Nicole, how old are you? Hi, teacher. I am 20 years old. Oh, sí, 20. Okay. And algo que también olvidé decirles. En inglés, si quieren sonar más natural, podemos decir solo eso, ¿no? I'm 32. I'm 20, dijeron, ¿verdad? I'm 38.
Es bien común decir solo esto, pero como estamos aprendiendo la estructura completa y correcta, por eso es que le estamos agregando el year old, ¿ok? Pero si ustedes solo quieren dejarlo hasta acá, está correcto. I'm 32, I'm 20, I'm 38. Está correctísimo y es, suenan más natural, ¿ok? No tan estructurado y que lo aprendí en el libro de inglés. No, I'm 30, I'm 22. Así que si gustan, utilizamos esta expresión ahorita, ¿ok? Solo la forma del verbo to be y luego el número. No, número, ¿ok? Ok, let me see. Jenny, how old are you? I am 35. Okay. Fatima, how are you? Hi, how are you? Excellent. How old are you? Good. How old are you? I am 24. 24. Hector, yes. How old are you? I am 19 years old. 19, excellent. Hector, how are you? Fine, thank you. And you, excellent, teacher? I'm good. No confunden, muy bien. Edith, how old are you? I am 25. I am 25. I am 25, excellent. Brian, how old are you? Excellent, Edith. I am 24. 24. Maria Elena, how old are you? I am 14. Okay. 14 or 40? 14. Wow, look, she is 14. Cuando yo tenía 14. Oh my God, imagine. 14. She is still young. Jorge, how old are you? I'm 29. 29. Linda, how old are you? I am 24. 24 or 25? 5. Oh, 25. Very good job. Sandra, how old are you? I'm 35 years old. Okay. And Marcia, how old are you? I'm 26. You're 26. Yes. Okay. And ¿quién me falta? José Enrique? How old are you? Hello, falta yo. Mm-hmm. Hi, 25. You're 25. Very good job, class. Yeah. So you see, what is the question? ¿Cuál es la pregunta que hacemos para saber esa información? How old? How old are you? How old are you? Please, no lo vayamos a confundir con how are you. Never. How old are you? How old are you? How old are you? How old are you? And how are you? Different. How old are you? How are you? Totalmente diferente, ¿ok? Una es para preguntar cómo estoy y la otra es la edad. In tomorrow's class, para mañana, vamos a hacer la indicación que nos pidieron. Look, ¿qué se fijaron? ¿Qué actividad vamos a hacer en clase? Si alguien puso atención. Nos pedía algo al final del video. El examen. Miren, aquí está. Let me show you. No, no era el examen. Bueno, aquí está. Miren, look. Look at the instructions. Ahí va, miren la indicación. Now is your turn to practice pronunciation. I would like for you to practice repeating these numbers and their pronunciation and record yourself on bookaroo.com. Que se graben a dónde? En bookaroo.com. Pero por el tiempo no nos vamos a grabar ahora, ¿no? Hasta mañana, ¿ok? Vamos a hacer ejercicios también.
en donde ustedes van a practicar la pronunciation y también se van a grabar. Let's make a review. The minions. Who's watching the minions? Huh? Don't worry, you know. Saben que los entiendo. Saben que a mí me toca irme a mi oficina aparte, lejos de donde está la pantalla, porque entiendo que estamos en casa. Saben que eso pasa en clases virtuales, but don't worry. Creo que la... ¿Ah? Pues esta película sí. Era. Los Minions eran, ¿verdad? Yeah, right. Los Minions. I really like that. Me encanta esa película de Minions. Don't worry, don't worry. ¿Qué les iba a decir? Hasta el video. ¿En qué estaba clase? Algo les iba a decir. Se me olvidó. No nos vamos a grabar ahora. Sino que eso. Que no nos vamos a grabar ahora. Sino que mañana vamos a utilizar esta plataforma. Vocaroo.com. We are going to practice. Así que para mañana estamos listos con la pronunciación de los números del 11 to 103. Para que no nos cueste, ¿ok? Ya los repasamos un poquito en la clase. Mañana lo grabamos diciendo los números del 11 to 103. Please, practice. Practiquemos y mañana vamos con esta actividad. Questions or comments, preguntas, comentarios. No? No, no. Okay. Todo exacto. Oh, excellent. Edith. Tell me. Excellent. Teacher. Thank you. You're welcome, Edith. Okay, Diana and then Jose Enrique. Yes. Teacher. Teacher, diríamos los números están en la lista allí o cómo se llama, porque ahí corta, ¿verdad? El 30, 31, 32. ¿Contaríamos o solo 30, 40, 50, 60, así? No, tal cual les envían la imagen, ¿ok? No, si contamos de 1 a 1 hasta el 103, no terminamos en la clase de mañana, no. Así como lo repasamos ahora, excelente. Ok, José Enrique, yes. Con respecto a la clase del viernes, yo no me pude conectar, no sabía que iba a haber. Yes, I know, yo sé. Yo creo que a todos nos agarraron por sorpresa. A todos. But don't worry. Ajá, entonces eso quería explicar. La grabación. Ajá, sí. No sé si ya, ya les apareció en la plataforma. Sí, aparece. Si no, les muestro rapidito. Ajá, Iris tiene una pregunta. Si no podemos pronunciar bien en la práctica, ¿es alguna nota o no, okay. Es solo práctica de clase. Que están, miren. Ya está subida la clase 1, 2, 3. No sé por qué no me han subido la clase 5. Pero aquí están ya. Justamente la que dice el compañero. No sé, y saben que siempre la subo después de clases. Pero sí. Vamos a pedir que se las actualicen. Y si no, pues hacemos otro repaso. Lo bueno es que esta semana solo hay una sección y vamos un poco más lento, con mucho más tiempo, ¿ok? Así okay. Que don't worry. Fátima, questions. Yo tampoco sabía que el viernes iba a haber clases. Entonces no es de lunes a jueves, ahora es de lunes a viernes. ¿Cómo? No, lo que pasa es que tenemos el asueto del jueves. Entonces vamos a tener clases el lunes, martes, miércoles y van a descansar jueves, viernes. ¿Okay? Por eso es por el asueto, pero no, son normales días de lunes a jueves. Okay, 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 that's why. But don't worry, Fátima. Si necesitamos reforzar ese tema, lo volvemos a hacer. Okay. So, thank you. See you tomorrow. Have a good night. See you. Bye bye. Good night. Night to you. Good night. Goodbye. Good night.